con el auspicio de Coca-Cola. Con Promo Megas, disfruta el sabor de estar conectado. Malta Real, energía natural y sabor refrescante. Hola, ¿por qué estás tan sola? ¿Qué tal si bailamos juntos tú y yo y que pasen las horas? Sé que andas diciendo que él no te valora, que no vales nada y destinada estás a estar sola. Díselo. Y al pelucir un bikini, mi castillo de arena, no quiere la nena. Ella solo quiere batir la crema. La crema, la crema, la crema, batiendo la crema. La crema, la crema, la crema, batiendo la crema. La crema, la crema, la crema, batiendo la crema. La crema, la crema, la crema, batiendo la crema. Vamos que senão tudo direitinho, assim, ó. Tiguidão, tiguidão, tiguidão. Vai. Vamos lá, vai, vai. Rebola, 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 bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, 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 rebola,
a ver. Perdón. Perdón, perdón. Ya no es Maluma, es J Balvin. A ver, pero mira. Mira, ¿sabes lo que pasa, Felipe? Acéntale, dígame. Es que vamos a lanzar la siguiente canción, entonces tenemos que ir a la parte de flow artístico. Sí. Y las piernas. Oye, pará, mirá ese chico de chico. ¡Epa, capo! ¡Qué pedazo! Mirá la gordita. Mirá la gordita. Es hermosa también, metalúrgica y le hicieron una plataforma ahí de hierro, mira vos. Zapatito, a ver. Oye, estoy como para rapear algo, algo así. Zapatito. ¿No? Dale. Vamos, gracias, gracias, Bolivia. Y, vamos a improvisar, yo, yo. Esto es calle 7, señores, arriba las palmas, se ve todo el público de la Wallau. Celulares de los flasheadores, tipo. Celulares de la Wallau. Es un que te dice que no me va a pasarla bien. Es un que te dice que no me va a pasarla bien. Yo no quiero más. ¡Capo! ¡Me encanta! Escuchate esto. Estamos aquí, estamos en calle 7. Y ahora sí, nos vamos a Darete. Yo quiero ver que no haya ningún flojo. Y arriba hay el grito del equipo rojo. Señoras y señores, estamos aquí presentes y yo estoy aquí con mi señorita mujer que está a mi lado. No sé improvisar porque soy un tarado. ¿Cómo está mi gente? Aquí estamos al lado del equipo amarillo porque está muy bonito. También tenemos un bingo. ¿Qué? ¡Mira, por favor! Dale, Anita. Y me tiraste una flor. La próxima vez sin meseta, por favor. Yo, yo. ¡Buena! Mira, es una fusión, digamos. Mira, Dayane me está diciendo, yo quiero improvisar. Vamos, Dayane. Verá, aquí hay uno. Verá, verá. Vamos, Dayane. Yo, flow, flow, yo, flow. Una máquina está Dayane. Vamos, pétale. Vamos. Ivana, venga. Pero quiero que por favor lo haga aquí con el público, para que el público sea su inspiración. ¿Está lista? Por favor, mira, ahí está la camarita. ¿Para dónde iba? Iba para el escenario. Y ahora sí, ahí está, ponga eso. Pero a ver. Yo. Ahora sí, con usted. Espera, la voy a tapar. Ahora sí, vamos. Seguimos con el ritmo. Y ya se viene ella, se viene Ivana, que es una doncella. Postene, Bolivia, está aquí presente. Ivana, vamos, canta que se siente. Estamos aquí con el público amarillo, el mejor de todo. ¡Bravo! ¡Maravilloso! ¡Tremendo, tremendo! ¡Josecito, Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, porque estamos en calle 7, estamos en vivo. 17 horas con 57 minutos. En esta oportunidad le voy a decir a mi amiga, se te cayó la envoltura, bombón. Starling, venga. Mire. Vamos, Starling. Él sabe. Y uno, y dos, y un, dos, tres, tiempo. Quieren los hermanos a cantar con gritos santa. No quiero que fiel de coca, pero tengo fanta. Le cuento, el equipo amarillo es el mejor. Y de hoy en día siempre va a ser el mejor. Y dice, no van a ganar. No van a ganar. Hey, el equipo rojo es el de los peores. El equipo amarillo es el nuevo campeón mundial del mundo. Bien, maravilloso, quedó bien, perfecto. Usted no hable, Dayane, porque usted no hizo nada. Ay, 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 estamos listos, por favor. Pero llegó el momento de cambiar el ambiente. Porque esta tarde, perdóneme, porque esta tarde hay que competir. Yo, espera, póndeme la pista para que lo diga así. Póndeme la pista. Chon, chon, chon. Ok,
En esta oportunidad usted va a mandar para conformar equipo, pero rapeando. Yeah, yeah, yeah. Ya sé, zapatito de volver al futuro. Yeah, yeah, yeah. ¿Y qué más? Yeah, 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 yeah. Comience. Yeah, ¿ah? Chulita, yes, yeah. Sorry. Yeah, yeah. Oye. ¿Cuándo la rima? ¿Y cuándo? Estaba improvisando. Estaba improvisando. Mejor, me voy mejor. Mejor. Chao. Vamos, contención, nomás. Aunque hoy es viernes y quisiéramos estar con toda la alegría del fin de semana, es hoy la última etapa de salvación, porque mañana tendremos banca de varones. Vengan, por favor, los protagonistas que hoy son amarillos. Ay, 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 y vienen conversando, por favor, producción, sobre, porque vamos a saber qué gladiador va a escoger primero. Y ojo, que los gladiadores van a tener que escoger solamente gladiadores de banca. Por favor, gladiadores con color a su búnker y solamente nos quedamos con los gladiadores de banca. Hay nervio, ¿ah? Se ven sus ojos. Estamos listos, Anita. Atención, 3, 2, 1, abrimos. ¡Sobre! Elige primero John. John, por favor, gladiador que va a coger. Es una estrategia mía y que hablé con él antes de esto. Choco. ¡Choco! Bien, Choco aplaudiendo, se integra también al equipo de John. Vamos con Andrés. ¿Por qué elige a este competidor? Porque es mi amigo y nadie más que él me va a ayudar esta noche, Toto. Toto, el favorito, desde que ha sido llamado el mejor gladiador de banca. Exactamente. Dos del equipo rojo. ¿Qué estará pasando con los varones del equipo amarillo? Siguiente gladiadora, ¿qué va a escoger? Porque es una buena competidora, le dicen la princesita y es muy guerrera. Cecilia. Cecilia, que viene riéndose. ¿Por qué se viene riendo, Cecilia? Estoy feliz. Ay, me encanta que esté feliz la princesita. Perfecto. Andrés, ¿quién será su compañera? ¿Por qué primero la elige? Porque también se ha destacado en la banca y la he visto entrenando, Scarlett. Scarlett. Y la última gladiadora que va a escoger es una persona que confío y creo que me va a aportar mucho, Ivana. Ivana es escogida por John. Andrés, perdón, falta una gladiadora, señora sirena, gracias. Ya se quiere a su casa la sirena. Quiere competir. Andrés, dígame, la última gladiadora. También la he visto entrenando, así que voy a elegirla a Stephanie. Stephanie, ahora sí, equipos con sorteo. Exactamente. Mire, por favor, ahí está en pantalla el señor juez haciendo el sorteo correspondiente. Son 4 competencias. Mírenlo, por favor, ahí. Puntuación al azar. Ya los gladiadores están listos y dispuestos para entregar el 100% en esta competencia. Vamos a ver si el juez luego puede rapear también un poco. Exactamente. Ahí estamos en vivo y en directo. Y miren, están poniendo aquí esta la primera competencia. Recordemos al público lo que va a suceder. Hoy tenemos 4 competencias al azar. Cada vez que un gladiador gane una prueba, tendrá la opción de elegir su sobre. Al finalizar el programa, vamos a abrir los sobres y hacer la sumatoria para ver quién gana. Quien no, mañana tendrá que enfrentarse a Jersey. Y uno de los dos se irá a la banca. Exactamente, ya estamos listos para dar comienzo a la primera competencia de esta tarde. Gladiadores, ¿están listos? Perfecto, esta competencia va a durar 7 minutos y se llama... Tibetano Extremo. Estamos listos. ¿Cuándo decimos? ¡Tres, dos, uno! ¡Calle 7! Arranca la competencia, señoras y señores. Sale el equipo amarillo a toda velocidad. Mirá, vamos a ver a los dos gladiadores nominados. El equipo amarillo dividido, sin duda alguna, porque hoy tenemos nominación y no sabemos cuál de ellos podrá salvarse. Nadie quiere pasar a la siguiente instancia. Es por eso que deben entregar todo en la cancha. Empiezan a entregar todos nuestros gladiadores.
Y atención, porque está ya el gladiador Andrés conformado con su equipo. Él seleccionó a Toto Stephanie y a la gladiadora Scarlett. Mientras que por el otro lado, John escogió a Cecilia, a Choco y también a la gladiadora de la banca. Estamos hablando de Ivana. Acaba de tomar una ligera ventaja Andrés, pero en cualquier momento de la competencia todo puede dar un giro de 180 grados. Y atención a todo el país, porque usted puede enviarle su mensajito de apoyo en nuestras redes sociales a sus gladiadores favoritos. Y nosotros durante el programa estaremos leyendo los mensajitos para nuestros gladiadores. Por supuesto que sí, Betito. Y preste atención a la competencia. El que toca primero la campanada dando algo de distancia a su equipo es Andrés. Ay, 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 el Charles cae con algunos problemas y la princesita aprovecha para ir tomando la delantera. Ambas en este momento están igualadas, tanto en campanadas como en distancias, a punto de recoger el pañuelo. Desciende Scarlett, también lo hace Cecilia. Hoy será John o Andrés. Están los amarillos compitiendo por obtener nuevamente la camiseta de color y no pelear por la de banca. 5 minutos con 16 segundos. En este momento están empatados en campanadas. Recordemos que esta es la primera competencia de la noche. Le pedimos a los gladiadores que tomen en cuenta todas las reglas que da el señor juez, porque recordemos que la anterior vez que vivimos esta competencia fue anulada porque una de las gladiadoras realizó de mala forma la competencia. Entonces esperemos que hayan leído el reglamento previo antes de iniciar esta competencia. Sigue corriendo el tiempo. Falta bastante. 4 minutos con 45 segundos. Fiorita, tiene razón. Buen punto de que usted toca, porque los gladiadores deben afirmar, se deben agarrar la cuerda de arriba, no la cuerda ya sea amarilla o la roja. Es importante que los gladiadores puedan cumplir con el reglamento, si no el señor juez tomará medidas, así como está haciendo Toto, ya sea con una o con las dos manos. Pero ¡ay no! Se le cae la cuerda el pañuelo a Toto. Vamos a ver cómo le va a hacer en este momento. Sin embargo, por otro lado, el gladiador Choco ya está avanzando. Complicada la situación del gladiador Andrés. Mira. Porque Toto, ¿cómo hará ahora para recoger el pañuelo? ¿Qué pasó, Betito? ¿Cuándo nos va a mostrar la pijamada? Sí, ¿qué pasó en la pijamada? Muchachos, ya les conté que las chicas respondieron preguntas, pero ¿cuándo vamos a ver las imágenes? Ya les conté que Fanny se va a poner muy celosa cuando vea la pijamada. ¿Qué? No, todavía no. Creo que, pensé que ya les había contado, pero ¿saben qué? Mejor no le digo nada más. Mañana ya va a estar la nota con ella. Mejor yo le cuento algo, Moirita. ¿Qué? ¿Qué me cuenta? Que hoy nuevamente vamos a hablar de María. ¿Cómo? Ay, ay, ay. ¿Y cómo le explico yo? Que en la pijamada también vamos a seguir hablando de María. María, María, la peleona María. Se ha peleado con todo el mundo esta semana. Hoy tendremos nuevas anécdotas de esta gladiadora. Y hablando de María, te cuento que tengo unas imágenes en Villa Tunari de María también y de los otros gladiadores. Así que hoy vamos a mostrar un poquito más de lo que pasó en Villa Tunari. José. Vale. Cuénteme, José. Mañana usted viene por la noche, ¿verdad? Se va a casar Diego con Anabela. ¡Ay, así, no! Así. Es que él así está. Anita, una difusión me ha llegado a mi WhatsApp, Diego, invitándome. ¿Sabe qué? Estoy haciendo un... Amigos... en las redes sociales, Anabela. Tengo dos aclaraciones que hacer. ¿Cuál? Una, no me voy a casar con Diego Merry. Dos, mi vestido me hace. Anoche corroboré eso. ¿Verdad? Es correcto, es me puse un noticia. Poco de mantequilla y aceite y me entró mi vestido. Ah, porque a mí las chicas mamisete me dijeron que le tuviste que soltar unos cuantos puntos a tu vestido. ¡Continuamos con la competencia! Ay, ay, no me hizo bien. Vamos a ver qué pasa. Estamos observando por un lado a Andrés intentando cruzar. Uy, 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 necesita equilibrio y mucha calma también. Vamos a ver qué pasa con John. Mañana sí o sí competencia rojos versus amarillos. Anita, quien pierda hoy se enfrentará mañana a Jersey. Diga. Anita, le cuento que ya tenemos también qué va a llevar los aros. ¿Pero por qué me dice a mí? Ya tengo a quién va a llevar los aros, va a ser el niño, ¿no? Ariel. Diego, deje de tener alucinaciones, por favor. Y estoy contratando a alguien para que le lleve la cola. Pero necesitamos un tractor, más o menos.
Porque no, digo, porque la cola del vestido es bastante grande, ¿me entiendes? Continuamos con la competencia. Señoras y señores, una campanada más para el equipo del nominado John. Y así también lo hacen para el equipo del nominado Andrés. Atención, porque hoy uno de ellos se podrá salvar de la nominación. El otro tendrá que pasar al día de mañana a disputarse con Jersey. ¿Cuál de ellos irá a la banda? ¡Ay, ay, ay! Menos de un minuto y medio de competencia. Estamos viviendo prácticamente un empate. Igualado ambos equipos de nuestros nominados. Recordemos que hoy estamos en el segundo día de salvación. Solamente uno se salva, retorna a su equipo con toda la tranquilidad y el otro lamentablemente tendrá que enfrentarse mañana sábado por un pase a la banca. Algo terrible. Pero atención, gladiadores, porque a partir de ahora les queda menos de un minuto de competencia. Increíble será el programa de mañana, señores. Un gladiador pasará a la banca, tendremos un desfile de infarto y además la nota de la pijamada de las gladiadoras rojas que ganaron un juego el anterior sábado. Todo esto y mucho más el día de mañana, pero miren lo que sucede en competencia. 5-5 hasta el momento. Scarlett se encarga de darle la delantera al gladiador. Pero miren, miren lo que sucede. No se deja el equipo rojo, el equipo de John, el equipo de Andrés igualados. 24 segundos le restan a la primera competencia de esta tarde. Se acaba el tiempo, últimos segundos de competencia. Todo dependerá del gladiador Toto o del gladiador Choco. El tiempo se acaba, igualados, encaparada. La distancia lo define todo y contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, tiempo. Termina esta competencia muy reñida. El público sin duda disfrutó de esta competencia, señor juez. Ay, se juntaron los dos, señor juez. Parece que hay dudas, parece que hay observaciones. Esperamos que los gladiadores hayan cumplido con el reglamento. Señor juez, usted nos dirá. Señor juez, por favor, el veredicto final de esta de la primera competencia. Bueno, aquí... De lo que pasó y sucedió, empataron en distancia, pero Scarlett al momento de tocar la campana, estaba yo al lado, sonó a penitas, pero ahí Andrés había salido antes de la campana, ¿ya? Y ahí vemos que ni siquiera sacudió la campana, ¿ya? Y Andrés, no estoy apelando a eso, estoy apelando a que saliste antes de que la campana haya salido, así que por esa razón, como empataron por distancia, el ganador de esta competencia es el competidor John. ¡Champion! ¡John! Nosotros, porque el puntaje es completamente al azar. Quiero elegir el sobre número 4. Sobre 4, ahí está. Perfecto, muchas gracias. Permiso, uy. ¿Qué está haciendo, Felipe? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Busco megas para mi telefonita. ¿Pero en tu tapa? Sí, 60 megas. Desde, a ver, no entiendo, ¿desde que Coca-Cola sacó la promo de megas? Exactamente, desde que Coca-Cola sacó la promo megas. Ahora las tapas de Coca-Cola, Peques y Super Mini de Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Fanta y Sprite, vienen con 60 megas. Agarra tu tapa y manda un mensaje con tu código al 79 y te registras y listo, así de fácil. Disfruta el sabor de estar conectado. Mini Coca-Cola, gran sabor y fría hasta la última gota. Esto es válido solo para algunas compañías telefónicas. Para más información ingresa a la fanpage Coca-Cola Bolivia en Facebook. Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos AJ. ¡Maravilloso! ¡Tremendo! ¡Miren, por favor, a esta! ¡Y miren con esta energía de viernes! ¡Energía de viernes! ¡Energía de viernes! Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más de Calle 7. Por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Malta Real, energía natural y sabor refrescante. Está presentando Calle 7 Ultra. Así decidimos 2019. Este domingo a las 21:30 horas. No se pierda
una edición especial de Así Decidimos, de cara a las elecciones nacionales. Bolivia conocerá la intención de voto del electorado. Analizaremos la primera gran encuesta con la presencia de los panelistas Carlos Valverde, José Antonio Quiroga, Manuel Canelas y Álvaro Puente. Bolivia camina a las urnas para definir el futuro del país. Todo el debate y el análisis en Así Decidimos, primera encuesta, este domingo a las 21:30 horas. Destapa, disfruta y recárgate con millones de megas gratis. Busca los códigos bajo las tapas. Envía un SMS con el código al 799 y registra tus datos. Disfruta el sabor de estar conectado. Participan las botellas Peques y Super Mini de Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Fanta y Sprite. Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la autoridad del juego. Soy el senador Oscar Ortiz y quiero contarles cómo lucho contra la corrupción desde el Senado. Recientemente he propuesto una ley que limita las contrataciones directas. Se trata de impedir que los gobiernos contraten obras sin una licitación pública transparente. Nunca hubo esta ley, porque los gobiernos nunca intentaron frenar la corrupción estatal. Siempre digo que los gobernantes debemos tener las manos limpias y para ello hay que crear leyes que impidan la corrupción. Soy Óscar Ortiz. Tengo las cuentas claras y mis manos limpias y propongo leyes que impidan la corrupción. Ley número 548. Código Niño, Niña y Adolescente. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente. También a la integridad personal y protección contra la violencia. Ellos son nuestro futuro. Protegerlos es nuestro deber. Ley número 548. Código Niño, Niña y Adolescente. Su atención, por favor. YPFB anuncia su nuevo destino de exportación del gas boliviano. Ahora llegaremos al sur del Perú con conexiones a las ciudades de Juli, Ilave, Moquegua, Puno e Hilo. Bolivia y Perú han consolidado acuerdos que permitirán la construcción y operación de redes de gas en poblaciones fronterizas del Perú, la comercialización de GLP en territorio peruano como YPFB, la interconexión del gasoducto Bolivia-Hilo con el gasoducto sur peruano para la exportación de GNL a otros continentes. De esta manera se cumple otra etapa de la internacionalización de YPFB. YPFB, la fuerza que transforma Bolivia. Adiós a una piel opaca. Las cremas y exfoliantes de Sanifs están hechos con humectantes y extractos de origen natural. Logra una piel radiante de la cabeza a los pies. Sanifs, reactiva tu piel. Disfruta una Sprite de 3 litros a 14 bolivianos. Es temporada de haters. Refréscate con Sprite. Calle 7 Ultra. Estamos muy contentos disfrutando. Disfrutando de algo que nos encanta. XJ. Por supuesto que sí, compañeros. Porque cada día una nueva contienda donde se juega el honor, el prestigio y donde se puede saborear el sabor del triunfo, el sabor de XJ. La exquisita barra de cereal bañada en chocolate negro que da el blanco del sabor. No dejes que el hambre entre en su juego. Disfruta de XJ porque XJ te defiende del hambre. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Me encanta. Y más para poder comer XJ mientras vemos lo que pasaba en Villa Tunari. ¡Qué bien que la pasaron los chicos! Exactamente. Siguen las aventuras de todos los gladiadores. Y el tío José, por favor, venga para acá. Obvio. Calle 7 Extremo. Exacto. ¿Sabe qué? ¿Se acuerda que veíamos que obviamente entramos a la selva y todo? Sí. Todo fue para conocer la catarata de Santa Elena. ¿En serio? Una cascada. ¿Enorme? Primero una cascada de aproximadamente 4 o 5 metros. No, ¿de profundidad? Y la, no, de altura. Claro. Y la siguiente de 15 metros. No, 15. 15. Por favor, mire esta catarata, esta cascada de Santa Elena. A ver. Everyone else in the room can see.
Alfredo, el guía turístico. Mira, mira, señor juez. Ok, Alfredo, ¿cuáles son las recomendaciones para poder lanzarse en esta catarata? Bueno, las recomendaciones son sencillas. La cuestión acá es animarse, no tantear. Porque si tanteas te puedes golpear o te puedes lastimar. Hay una... No me animo. No tengo miedo. Más fuerte. Lanzarme. Bueno, tengo mucho miedo, pero me encanta la adrenalina, me encanta sentir todo esto, así que lo voy a hacer por ese público hermoso que yo sé que se va a emocionar demasiado a ver todas las cosas que pasamos aquí. You don't really care about the trials of tomorrow. Rather lay awake in the bed full of sorrow. Sentido mucha adrenalina, particularmente me consumió la cascada de 4 metros, no me animé nunca a saltar, pero qué tal. Y eso que volvió todavía, volvió. Y eso que volvió, verdad. Poder descender fue increíble, ¿sí o no, Stephanie? Increíble, lo máximo, la verdad que es, tienen que probarlo, al menos Fanny y Cecilia, que no se animaron, pero es algo inolvidable. La pasamos súper bien en todas las actividades que hicimos, en todas las pruebas, las experiencias, la verdad que me voy muy contento y sobre todo sin miedo a nada. ¡Perfecto! Señoras y señores, nos despedimos. De verdad. ¿Saben qué? Mira, descendé de todos lados. Es más, no sé cómo me animé a descender de 15 metros, pero esa cascada de 4 metros, no sé, no me animé. Oiga, me intimidó. Oiga, ¿y el chorcito para cuándo? No es eso, ya pues estaba expliqué. Bien poco. Oye, ¿qué teníamos short? ¿Qué dice Lisa? ¿Qué cosa? ¿Qué estaba para hacer eso? Era el outfit. Exactamente, no pero le de verdad. Entendí. Era para que no me piquen los mosquitos, porque después fue más complicado. Después, 8 horas me ha dicho el de la notificación. No, ya está bueno, Diego, ya. Basta. ¿Qué pasó? ¿Pero qué basta, Anabel? Ya.
ya no es divertido, Diego. Es que sabes que eres bipolar. ¿Cómo va a estar buscando padrino ya? Esa es mucha sinvergüenzura. Anabel ya está hecho. Le miente a la gente para conseguir padrino. Claro. No, Anita, ¿qué puedo hacer? No le voy a decir, no, ya no nos regales. ¿Quiere regalar? Yo sé que hay plata, yo sé, pero se ofrecen, güey. O sea que, además, toda la gente está cordialmente invitada. Esto estoy haciendo circular por WhatsApp, estoy haciendo una cadena. ¿Qué? Una cadena. Diego, ¿qué le pasa? Qué bueno. Anabel y Diego. Sí. Anabel y Diego. Oye, ¿qué dice esa invitación? Escucha. Lepo. Dice, junto a sus padres, Anabel y Diego, te invitan a su matrimonio este 20 de julio de 2019, 7 p.m., sábado. La celebración se realizará en Calle 7. Qué lindo, qué romántico, qué lindo gesto, Diego, de verdad. ¿Te gusta nuestro arte? Yo nuestro he hecho, arte. En mi celu lo he hecho. Bien, ¿no? Celestito, así del Bolívar, como te gusta, bebé. Diego. Bonito. Yo no quiero romper su corazón. Solo calla, Anabel. No digas nada. Solamente siente, solamente ama. Que este sueño no termine. Yo sé que así tú dices, Diego. No, me lo van a quitar, Diego, con esta facha. Pero no, Anita. No, yo soy solo de una persona. Y esa eres tú. Dieguito, estos anillos que tengo aquí, estas alianzas. Mira la manito. ¿Y la manita de la cintura? ¿Cómo es la manita de la cintura? Eso. ¿Qué lato que toque? Eso barato es al lado de lo que yo te compré, Anita, eso barato. ¿Sabes qué? Diego. Sí. Diego. ¿Puedes darle un tecito de manzanilla, por favor? Su medicamento. Dímelo, Beto. ¿Puedes darle su medicamento, amigo? Mañana nos vemos. Diego, basta. Vamos, amigo. Oiga, no voy a venir mañana a este nunca paso. Nunca pierda las esperanzas, Diego. Okay. Va por buen camino. Oye, dígame. ¿Y esto qué significa? No sé. Okay. Pero ¿cómo si vamos a jugar aquí en Calle 7? El juego de los sumos. Mire, por favor, esa camarita donde está Anabel Angus, porque ella, atención, ¿qué va a hacer? Va a escoger quiénes se van a enfrentar. No. Exactamente. Se van a enfrentar. Entonces, todo al azar. Todo al azar. Todo al azar. Anita, el momento es todo tuyo. Perfecto, vamos a ver quiénes se van a enfrentar a hoy en Ay, los sumos. Ay, Anita. Ay, Anita. Ay. Al azar, a ver, la primera atención. Persona será. A ver. Eli. ¡Epa! A cambiarse. Eli, por favor, usted es la primera. Vaya a cambiarse al tiro. Vaya a cambiarse al tiro porque uno se demora tanto. Eli. Se traje, vaya al tiro. La siguiente. ¿Quién se va a enfrentar a Eli? Es. ¿Quién? Ay, ay, tengo susto, Anita, por favor. ¿Quién? Ay, no me va a creer. A ver, perdón, pero tengo que ver antes, a ver. ¿Quién? Ay, no lo puedo creer. ¡No! ¡Ay! ¿Quién? ¡Ay, parece Eli! ¡Ay! Justo ella. ¡Ay! Me da miedo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eli! ¡Ay! Prepárese, porque en los sumos se va a enfrentar a María. Vaya a cambiarse al tiro completamente. Oye, al azar. Se va a enfrentar Eli y María. Le pidió a María algo, que no la llame la peleona. No. Que diga María, la peleona que se defiende. Ah, puede ser también. No vaya a ser que se meta en el juego yo. Si oiga, no. Pero justo esta semana que se han peleado tan feo, van a estar ambas. Mire, ellas ya se están preparando. Yo de acá ya las puedo ver. Ay, 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 estoy muy nervioso por lo que va a pasar. Ellas se terminan de cambiar. ¿Ya tienen listo el celular para las fotos? Sí, sí, perfecto. Y si vos querés, obviamente, tomarles fotografías para un buen recuerdo de momentos vivos, tenés que comprarte un Galaxy A80 de Samsung, porque ya está aquí con la primera cámara giratoria, perfecta para no perderse nada de cada momento. Y por supuesto, ideal para que nadie quede fuera del video que tanto nos gusta hacer. El boomerang, el super slow motion, el gran angular o el foto desenfocado, lo que quieras. Sorpréndete con el nuevo Galaxy A80 y dale un giro a tus momentos en vivo. Para más información en www.samsungplus.com.bo. El mejor celular. El mejor pero celular. Ahora, alístenlo, Samsung, por favor. Necesito grabar, pero en slow-mo. ¿En qué? Slow-mo, como en cámara lenta. Cámara lenta. Pero mi
mientras ellas se alistan, mañana, ¿qué vamos a tener, Felipe Cabal? ¿Quién tenemos? Ay, 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 atención. Mañana tenemos dos juegos, para que escuchen bien. Dos juegos. Tenemos desfile de novios. ¿Dónde va a estar? Se podría decir la boda de Diego y Anabel. Así va a estar. ¿Esto es lo que va a pasar mañana? La invitación ya está hecha. Todos nos vamos a venir de boutique. ¿Cómo? Que todos nos vamos a venir de boutique. O sea, eso pitudo. Significa elegante. Exacto. Escúchenme. Y oje, y la comilona, porque en cada matrimonio hay comida. Escúchenme, hay una nadie lista. Se casa mañana. Hay una, perdón, hay una lista de regalos. ¡Dejen de ponerle la invitación! ¡Diego! Oye, ¿qué iba a decir mi yello por...? ¡Ay, señor! ¡Pero sepárese! ¡Sepárese! ¡Hoy! ¡Una! Y está el divorcio, te he dicho. Ya está, ya no hay vuelta atrás ya. ¿Para qué mañana me dices en la así? Mañana, en un notario. ¿Quién opina, gladiadores? ¿Quién opina que Anabel y Diego hacen una linda pareja? Que levante la mano. Que levante la mano. ¿Quién va a traer la ganadora? Mira, levantaron la pareja todos los solteros, que no tienen ningún chance. Por favor, ya estamos listos entonces. Mire, por favor, ya viene entrando María. Ay, 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 la peleona que se defiende. Y por el otro lado viene ella. Ella. Mire, por favor, Eli. Ella. Se van a enfrentar. Ay, ay, ay. ¿Cuántos pañuelos quieren, ganadores? ¿Cuántos pañuelos? Cinco pañuelos. Ay. A calentar los cuerpos, queridas contrincantes, porque después de la pausa... Exactamente, el versus... entre María y Eli, todo eso a la vuelta de esta pausa comercial. Dos minutos y ya volvemos con más de Calle 7. Calle 7, Ultra. La noticia del momento. Sean bienvenidos nuevamente. Los trabajos de refacción en el primer anillo para el tramo del BRT causan caos y congestionamiento vehicular. Ya hemos alcanzado más del 50% en este tramo. La verdad que la maquinaria que se está empleando es muy moderna, tiene un alto rendimiento en cuanto a eficiencia de ejecución. Y bueno, esperamos que el tiempo nos acompañe para poder estar, como lo hemos hecho en los otros tramos, dentro de los plazos establecidos. ¿Han tenido algunas dificultades? No, el tema del tráfico, ¿no? Ahí tenemos que pedirle comprensión, ¿no? Al ciudadano. Esta obra es necesaria. Convocamos nuevamente a la Policía de Tránsito que nos pueda colaborar. Lo hemos hecho por el CRIT, por escrito, y lo hacemos ahora públicamente. Y una familia de 8 miembros perdió absolutamente todo en un incendio. Televisor, cocina, garrafa, cama, colchón, ropa, todo. Hemos quedado con lo del cuerpo. Leonardo Nogales, quien vivía con su esposa y sus 6 hijos en esta casa, cuenta que una vela encendida habría producido el incendio. Como había ropa ahí debajo de la mesa, parece que cayó y eso provocó el fuego. Una colaboración para mi hijo, que hemos quedado sin nada, todos en esa ceniza. Y mi hija está estudiando y todo su cuero se le ha quemado, zapato, libro, mochila, ropa. En una hora volvemos con más información. Continúe con nosotros. La noticia del momento. Noche difícil en el gran escenario de los sueños. ¿Quién será el cuarto nominado a la conquista del escenario? Hoy tendremos a Nacho, Luciano Pereira, Héctor Canela, Selena y Anthony Kiedis. Imperdible. Yo me llamo. Esta noche, 22 horas. Gracias a... Abre ya tu caja de ahorro Gana Doble en el Banco Ganadero. El nuevo paquetigo 24 horas ahora tiene 150 megas. Estarás más tiempo conectado. ¡Actívalo ya! Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la AT&T. Cualquiera podría pensar que ellos no están haciendo nada. ¿Qué miras? ¿Quieres ver? Disfruta el intenso sabor de una Fanta naranja. Con el nuevo
Cromo Sedal Hidratación Micelar disfruta de tu cabello como recién lavado durante todo el día. Su fórmula con agua micelar purifica desde la raíz, mientras hidrata y nutre las puntas. Vayas a donde vayas, que tu cabello esté como recién lavado todo el día. Nuevo Sedal Hidratación Micelar. Soy María. Hace varios años que mi marido me golpea a mí y a mis hijos. Lo he denunciado y han hecho que se vaya de la casa. Pero él me sigue amenazando con sacarme de la casa, con quitarme a mis hijos. Ahora estoy esperando a que la justicia me ayude. ¿Pero será que esto se da la vuelta? Soy José. El otro día entraron a mi negocio, me robaron todito. Dicen que los agarraron. Todavía estoy esperando a que se haga justicia. ¿Será que algún día esto se dará la vuelta? La ley 1173, ley de abreviación procesal penal. Daremos vuelta a la justicia. Ley 1173, ley de abreviación procesal penal. Les aseguro que tener 21 kilos menos te cambia la vida por completo. Con Termogénesis, Spectro Patch y CorpoFlex, todo es más fácil. Soy Jacqueline Cabrera. Comunícate al WhatsApp 721-57577. Y les confieso que antes de venir a LAI, no creía que lo iba a lograr. Promo invierno, 2x1. Tú eliges con quién venir. Especialistas de primer nivel. LAI, líder mundial en adelgazamiento. Calle 7 Ultra. Continuamos con más de Calle 7 y lo hacemos gracias a Malta Real. Todos sabemos que los chicos del programa tienen muy buena destreza y habilidades físicas, pero ¿te animarías a desafiarlos? Malta Real presenta el Malta Real Challenge, donde podrás desafiar a un participante de Calle 7 con solo una lata de Malta Real. Seguro que tú lo puedes hacer mejor. Toma la energía natural y refrescante de Malta Real. Apóyate de tu lata y desafía con un reto deportivo a tu participante Calle 7 favorito. Solo ingresa a la página del Facebook de Malta Real. Bájate el jingle y sube tu reto con el marco y hashtag de Malta Real Challenge. También puedes hacerlo en Instagram o TikTok. Los chicos estarán esperando tu desafío. Participa del Malta Real Challenge y disfruta la energía natural de Malta Real. Y es lo que necesitamos ahora, Malta Real, para el duelo de sumo. Y les cuento que las muchachas tienen duelo una de sumas. Sí, acá. Mira, está lista, ¿eh? Ay, me dio un codazo. ¿Está lista? Listísima. ¿Alguna vez va a ganar algo, Eli? ¿Se siente con toda esa energía hoy? Voy a ganar. ¡Correo, chile! María la peleona que se defiende. ¿Qué le dice a su contrincante? Voy a hacer trizas, Eli. Oh. No pueden haber golpes, no pueden existir agresiones. Nada de mechonearse. Solo tienen que aprovechar el peso de cada uno de sus trajes para hacer caer a la otra y sacar el pañuelo. O por ahí, en parada, logran quitarle el pañuelo a la otra. Vamos a ver la astucia de cada una. La que obtenga el pañuelo primero es la que se lleva el punto. ¿A cuántos puntos? Cinco duelos, cinco pañuelos. ¿Entendieron alguna duda, Eli? No, ninguna duda. ¿Ninguna? Ok, por ahí. María, ¿alguna duda o entendió todo? ¿Ninguna? Ok, perfecto. Ponemos pañuelito. A ver, permiso. Cinco pañuelos, por favor, María. Venga con al cuidado. Al medio de la pista. Precaución. Ahora ambas sí. Ambas están en el centro. Con cuidadito. Ahora sí. Listos entonces. Decimos tres, dos, uno, ¡sumo! ¿Quién gana, muchachos? Están empatadas. Un punto la para María, uno para él. La voy a ayudar con el pañuelo.
¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Bien con el empate? Sí, está todo bien, tranquila. Estoy empezando recién, dice. Vamos, Eli. ¿Estaba usted muy enojada porque no estaba de acuerdo con la actitud de María, que se reía? ¿Ahora está dispuesta a ganarle y a callarle la boca? Dispuesta. Si ella me va a hacer trizas, yo la voy a lesionar para mandarla a casa y así viene alguien que sí quiera competir. Piensa en cualquier cosa menos sacar el pañuelo. Oye, María, no jugaba de chica, peleaba nomás. María, María, no nos rompa el traje. Oigan, y si alguien ayuda a María, no que solo ayuda a Eli. Se está descontrolando. Venga, María. Chicas, por favor. Cada una en su lugar, por favor. María, vamos a poner separa orden. Venga, no María. Rompió el traje, venga, María, venga. Lo rompió el traje. Cálmese, María. Ayúdenla, por favor, a levantarse. Me la desarmó a Eli. María, está bien, está tranquila. ¿Qué pasa? No, nada, no puede. No pueden entre dos alzar a Eli. ¡No! Eli, no saque el traje, Eli, ahora no sé. ¿En serio? Está como un pollo al espío. ¡Para, nena! ¡Los pies firme, firme! ¡No! ¡Basta! ¡No! Bueno, Anita, yo no sé qué hacemos. No la puedo parar. Creo que fue mala idea jugar con la nena. Ya no creo que se pueda. Cuidado. ¡Para, nena! Ahí está. ¿Ya? Dale, ya, Eli. ¿Ya? Ahora sí. Ahí está. El círculo, gracias muchachos. María, su lugar, por favor. Eli, María. Eli, solo le pido que se mantenga de pie. Eli, por favor, nada más, Eli. Vamos, Eli, usted puede. Bien, 3, 2, 1, ¡sumo! Vamos, con calma, muchacha. Ahora ya ni parar se puede. Vamos por el pañuelo. Eli se cae solita, ni la tocó María. María, María, María. Recuerde que es el pañuelo, no pegarle. ¿Continuar? ¡Chica, no! ¡María! ¡María, no! ¡No, no, María, no! ¡María, María, no! ¡Está desarmada! ¡María, María, tranquilicemos! ¡No, María, no haga eso! ¡Fiorella, cuida! ¡María! ¡María, no! ¡Déjela, ya no! ¡Ya no, por favor! ¡Ya no! ¡Ya no, no, no! ¡Nena, con cuidado! ¡No, nena, no! Chica. ¿Ya? ¿Quieres festejar de alguna manera, María? ¿Quiere decir algo? ¿Nada? Está terrible esto. ¿Quieres decir algo, nena? Aprovechá. ¡Nena! Que creo que solo en este juego me puede ganar, pero dudo mucho que en competencia. Uy, uy, uy. María, vale. María, ¿quiere decirle algo? No te creas la mejor porque quiero enfrentarme con vos y vas a estar la próxima en irte a banca. ¡Una billete!
ay, ay. Bueno, aquí, Anita, antes que afiore la más, la mechoné. Vamos a... Betito, grábelo. Ay, malísimo, pero malísimo. No puede ser que Eli no se pueda mantener de pie. Impresionante. Qué terrible, Anita, pero bueno. ¿Qué? Me están preguntando si es verdad lo de la boda con Diego. Es verdad, Chi. Beto, usted también. De verdad. Beto. Anita. Me voy a poner el vestido, Anita, con el que me casé. Mi mamá quiere traerle la torta. Lo que está preguntando es que si de verdad es que va a salir así todos los programas. Así solo entra a hacerme daño, me voy. Es todo un J Balvin usted. Mentira, estás pintudo, mi rey. Mentira, mi rey. Ok, señoras y señores, nos vamos a una pequeña pausa. Y cuando retornemos, hay más aquí en Calle 7. Coca-Cola, con promo megas, disfruta el sabor de estar conectado. Está presentando Calle 7 Ultra. Galaxia, creado para tus momentos en vivo. Compra conveniente, compra smart. Equipos homologados por la AT. La maquinaria de los hidrocarburos en Bolivia no se detiene. El sistema de compresión El Sábalo incrementará la producción de gas boliviano en 2 millones de metros cúbicos diarios. 1.300 trabajadores han concretado el 99% de las obras civiles, con un avance total de obra del 80% y 2.800 toneladas de equipos instalados en una infraestructura sin precedentes. Esta es una muestra del compromiso de inversión y desarrollo que YPFB y sus socios internacionales tienen con el país. YPFB, la fuerza que transforma Bolivia. Destapa, disfruta y recárgate con millones de megas gratis. Busca los códigos bajo las tapas. Envía un SMS con el código al 799 y registra tus datos. Disfruta el sabor de estar conectado. Participa en las botellas Peques y Super Mini de Coca-Cola. Coca-Cola sin azúcar, Fanta y Sprite. Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la autoridad del juego. La salud se ha convertido en un tema polémico en nuestro país, así que decidí buscar las respuestas a las incógnitas actualmente sobre esta polémica. Y quiero que lo vean con sus propios ojos. Buscando respuestas, me encontré con una historia. Gadiel, con 8 años, dejó de ir a la escuela por una enfermedad que pone en riesgo su vista. Los padres de Gadiel no pueden cubrir los gastos médicos. Al principio no había ayuda, solo había lo que teníamos nosotros. Cuando la doctora nos dijo que tenía glaucoma, en ese momento ha sido un puñado al corazón. Gabriel tiene muchas ganas de aprender, ¿no? Más hasta que esta dificultad ha ido empeorando. Tiene ganas de aprender, quiere conocer más, a veces más de lo permitido, ¿no? Se podría decir así. Gadiel tiene glaucoma de manera secundaria, por lo cual su agudeza visual es muy poca. La operación tiene un costo muy alto. Antes del Sistema Único de Salud, tratar una enfermedad como la de Gadiel hubiera sido darse un lujo. Nos inscribimos a este llamado SURS y por ese motivo mi hijo ha tenido toda la atención que tiene hasta ahora. Estoy muy alegre porque va a tener esa operación, mi hijo. Esto que me están dando vale más que cualquier cosa en el mundo. Gracias al Sistema Único de Salud, muchas familias pueden acceder a un servicio médico. Y para ti, ¿qué significa la atención médica gratuita? Señor Cine Premier, en plena Guerra Fría. Recibimos información de que está involucrado en espionaje. Queremos que defiendas al espía soviético que atraparon. Tendrá que pactar con el enemigo. Un costo que pagará tu familia y tu firma. Si fracasa, su mundo acabará. Debería tener cuidado. Estoy autorizado para hacer un intercambio entre Abel y Francis Gary Powers. ¡No! De espías. Domingo, 22:30 horas. Señor Cine Premier. Domingo. Espera, un poquito a la izquierda. Ahí está, a la izquierda. Ahí. Subilo un poquito. Un poquitito. Ahí. Está bien, está bien. Ahí está. ¿Están esperando a que pase esto? ¡No! Pierdan su tiempo. Video. Domingo, 13 horas. ¡Ay!
7 Ultra. En el boliche la que descontrola, con los muchachos está cero bola, no está pa' nadie, pero conmigo sé que puede pasar. Gachi a Messi, se para. Gachi a Messi, se para. Súbeme el volumen, dale, hasta el rediseño pares. No pase el tu bebé, só practica con você. Fazer de tudo, bebê, só pra ficar com você. Porque de verdad, la energía que transmite es al bailar. Y él me dijo, por favor, quiero hacer mi paso estrella. ¿Cuál es tu paso estrella, Fabricio? El huevo frito. El huevo frito. El huevo frito. Ustedes en la casa estarán preguntando, ¿qué es lo que es un huevo frito? Bueno, por favor, grabe este momento, único en la televisión. Por favor, música, el huevo frito de Fabricio. Mauricio, quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien en el público que se atreve a hacer el huevo frito? No creo. ¿Hay alguien en el... ¿Hay alguien? ¿Ustedes se atreven a hacer el huevo frito todos? Pero todos juntos. Vamos a hacer el huevo frito todos juntos. El equipo amarillo y el equipo rojo. Huevo por favor, frito, DJ, ponme la música. Huevo frito. El huevo frito en calle 7. Ya lo sabes, el nuevo paso que se va a hacer. ¡Chale! ¡Mira la jersey! ¡Ya, falta! ¡Oye! ¡Ridículos! ¡Ridículos! ¡Súbanse! ¡Ridículos! ¡Ridículos! ¡Son unos ridículos! Alguien del público se está animando ahí, mira. ¿Cómo se llama usted? Sí, exactamente, maravilloso. Maravilloso, miren, nosotros tenemos un tremendo consejito para toda la gente, gracias. Por supuesto que sí. Claro que sí, llegó el frío invierno y con él la tos y los resfríos. Alivia el malestar con Mentizan ungüento en todas sus presentaciones. Crecimos junto a ti para cuidar y proteger a tu familia. Mentizan siempre, siempre forma parte de nuestro hogar. Gracias, maravilloso, tremendo. Ay, 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 ahí está. Gracias, Mentizan, por estar presente esta tarde aquí en Calle 7. Y mire, por favor, lo que se viene ahora ya. La competencia, la segunda, Moira. Por supuesto que sí, suena la sirena indicando que es momento de competir. Y sí, señores, estamos en vivo y los Minions están mostrando ya, montando la competencia, Felipito. Exactamente, mire. Por favor, pasen los Minions, que vea también la gente que estamos en vivo y en directo. Ya estamos armando esta
La competencia, ¿qué hora es, Moirita? 18:52, completamente en vivo para todo el país en calle 7. Exactamente, maravilloso. Mira atrás, por favor. Ya están listos los gladiadores. André por un lado y yo por el otro. Y el público va a disfrutar sin duda esta competencia. ¿Esta competencia va a durar? 6 minutos. ¿Estamos listos? Estamos listos, Moirita. ¿Cuánto decimos? Perdón. ¿Qué pasó? Señor juez, ¿pasó algo? Ok, sí, vamos alargando entonces, maravilloso. Yo pensé que quería hacer el huevo frito. Ya la quiero ver a usted alguna vez haciendo el huevo frito. Lo voy a hacer mañana. En algún momento, mire, por favor. Estamos dejando listo esta, la segunda competencia. Recordar que uno esta tarde se va a salvar. Importante esta competencia, al igual que la primera, la segunda y la última, porque es puntuación al azar, Felipito. Ay, 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 sorpresas en calle 7. Ya estamos listos entonces y dispuestos para disfrutar de esta, la segunda competencia. Bonita, ¿cuánto decimos? 3, 2, 1. ¡Calle 7! Arranca la competencia, señoras y señores. Ahí la vemos, con todo salen los nominados. John versus Andrés. Hoy los amarillos se enfrentan. El equipo amarillo está dividido. Vamos a hablar más adelante con ellos. Algunos tienen su favorito, otros no apoyan a ninguno, a otros le da lo mismo. Pero vamos a hablar y vamos a preguntar cuál de ellos aportará más al equipo amarillo. Ahí lo vemos a Johnny Andrés. Mañana, el que pierde el día de hoy se estará enfrentando a Jersey y se definirá cuál de ellos irá a la banca. ¡Ay, ya, ya! Y vamos a ver qué pasa. El señor juez está dando indicaciones a los gladiadores para que eviten cometer errores. ¡Qué velocidad la de Cecilia en esta prueba! Pero Scarlett no se deja. Vamos a ver quién puede manipular mejor cada uno de estos pernos que tenemos a un lado. Veremos qué sucede. Las tuercas están muy ajustadas y vamos a ver si es que las gladiadoras han entrenado o no. Porque recuerden que en esta etapa solo gladiadores de banca compiten. Quien pierda hoy, mañana tendrá que enfrentarse a Jersey. Quien en un desempate muy, muy reñido perdió ayer frente al gladiador David. Ahí estamos viendo en competencia. Ahora ya toma la delantera el equipo del gladiador John. Choco está imparable, pero Toto empieza a pisar en los talones. Estamos viviendo el segundo día de observación. El equipo amarillo totalmente dividido. Y Jersey está a la espera de su rival. ¡Qué velocidad de Choco! ¡Qué velocidad de Toto! Ambos gladiadores entregando todo para salvar al gladiador del equipo amarillo que lo seleccionó por un lado. Jersey está esperando a su rival y ahora están compitiendo Andrés versus John. Pero mire quién compite en este momento. Es Ivana. Ivana ayudando a John y Stephanie ayudando al gladiador Andrés. Me llama la atención ver en el búnker muy preocupada a Brin. Claramente está alentando a las gladiadoras que ayudan a Andrés. ¿Será que volvieron a estar juntos? ¿Será que ahora son solamente amigos? Atención, gladiadores, 3:52. 3-3 hasta el momento. Empatados en campanadas, empatados en distancia. Segunda competencia de la tarde-noche. Vamos a ver cómo le va a nuestros nominados. Estamos en el segundo día de salvación y vamos a mostrarle a continuación en nuestras pantallas gigantes cómo va el puntaje general. Porque recordemos que la primer competencia ya se la ganó, si me confirma, Moirita Fiorelita. Lo que pasa es que ahora tenemos puntuación al azar. 4 competencias. La número 1, la número 2, la número 3 y la número 4. Cada uno se encarga de elegir a un sobre en cuanto va ganando cada competencia. Las cosas varían en calle 7. Es por eso que decimos que cada competencia es igual de importante. Porque no sabemos cuánta puntuación tiene cada sobre. Y es por eso que se esfuerzan bastante para competir, Josecito. Por supuesto, la primera competencia la ganó John y elige el sobre número 4. Ahora sí, hasta el momento John está con 4 campanadas, Andrés con 5, 2:45. Sale rápidamente la gladiadora Cecilia. Por este otro lado, Scarlett sacando la tuerca. Ay, qué complicado que está. Vamos, Scarlett, un poco más de concentración porque Andrés confía en usted. Por otro lado, John también ahí. Estamos viendo cómo confía en sus compañeros. Esto está imparable. 2:25. 18:57. Corre, corre el tiempo. Ahí nos vemos a los gladiadores realizar la competencia de manera rápida, apoyando a sus nominados, porque obviamente está en sus manos también el poder salvar a uno de ellos.
Vamos a ver también qué dice el público en las redes sociales. Ustedes deben ingresar a Calle 7 Bolivia en el Facebook y dejarle el comentario a su gladiador favorito. Fiorelita, para lo que estaba solicitando, ahí está en pantallas gigantes el sobre. Eso era lo que quería ver. Recordemos que hoy tenemos puntaje al azar, es decir, que hasta finalizar el programa no sabemos la puntuación de ninguno de nuestros nominados. Es por eso que ellos se tienen que esforzar en todas las competencias del día, tienen que entregar más del 100%, porque acá los que tengan más sobres son los que tienen más posibilidades de ganar. Recordemos que ayer, con un solo sobre, empató Jersey. Realmente lo que está pasando en Calle 7 es de no imaginarse. Usted no se puede mover ni un minuto de su pantalla. Y si tiene que salir por alguna emergencia, puede seguirnos la sintonía a través de internet, a través de nuestras páginas en redes sociales o también a través de unitel.tv. Impresionante, están entregando todos nuestros gladiadores. Ay, 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 ay. Josecito, dígame por favor, ¿qué gladiador ha obtenido el primer sobre en esta competencia? Ya lo dije, parece que estaba distraído, mi querido Benito. No, no, no. Es que... Sobre número 4, John. Ah, ya, me encanta. Es que quería saber si era con copia lo que le había dicho, si lo tenía en la cabeza. Pero me encanta ver que esté atento, mi querido José. Pero Diego, por favor, ¿qué sobres quedan, por favor? Obviamente sobran los que John no escogió. ¿Cuánto sabe, Diego? Impresionante. Talento nato. Gracias. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, mi vida? No, Betito. Ay, Betito, dije. Señoras y señores, el tiempo está avanzando. ¡Se termina! Ay, ¡se termina ay, el se tiempo! ¡Se termina! ¡Contamos junto a todo el público presente! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! 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 Ay, 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 la cara de Scarlett. Terminando esta, la última competencia. Se nota que los gladiadores están entregando el 100% en esta competencia. Y que en esta prueba se necesita rapidez, sí, resistencia, pero también agilidad con las manos. Exactamente, Anita. El ganador de esta segunda competencia y quien tiene derecho a elegir un sobre es el competidor Andrés. ¡Ah! Competencia, por favor, nuestro pequeño Lord Farquhar, usted tiene la posibilidad de escoger un sobre. Mire, por favor, los sobres que tiene disponibles, 1, 2 o 3. Escojo el número 2. El sobre 2, vamos a volcarlo enseguida para que ya cuatro, quede reservado. 3 y 1 quedan. Queda más competencia, quedan más sorpresas aquí en Calle 7. Amigo, dígame. Fin de semana. ¿Es verdad? Hay que salir a pasear, sí, pero por supuesto que es mejor si lo hacemos en nuestro nuevo autito. Por supuesto, tiene que ser de Imcruz. Y cuando hablamos de potencia, los máximos representantes son ellos. Cuando hablamos de potencia, también tenemos que hablar del nuevo Suzuki Swift, que llega completamente renovado, más potente, más ágil, más rápido y con un diseño aerodinámico que deslumbra a cualquiera. Nuevo Suzuki Swift, deslumbra. Gracias por ese tremendo consejo, querido Beto, pero ahora llegó un momento extremo. Exactamente, muy extremo. Extremada, extremo. Ahí está. Exacto, señoras y señores. Tenía que entrar como un hombre extremo, le dijimos. Como hombre extremo. Vaya de nuevo, vaya. No, como José. Como extremo. José, José, como extremo, tirándose una pirueta. Algo así. No sé, pues. Demuestre que fue el héroe de los gladiadores en Villa Tunari. Y ahora de nuevo. Ahora sí. Momento de recordar situaciones extremas en Villa Tunari. Muy extremo. Porque él fue el héroe de los gladiadores. Wow. Porque él es un hombre extremadamente duro. No, extremo, no. Oye, de verdad fue muy extremo. Mire, pongas así. No me mejor vean, por favor, esta aventura. Porque los gladiadores... No, fueron... ¿Cómo se llama? Esta vez... Para motores. Esta vez no fue en la selva, no fue el río, sino fue el aire, por María favor. María lloró. Ay, porque le tienen miedo en las alturas, miren lo que vivieron. Mejor yo no voy primero, Leo. Ya estás enchufada, ya estás ya. Por
Se eligieron a ti. Listo, preparado a ver para esta nueva aventura. A ver cómo será esta nueva aventura. Primera vez, la verdad, estoy muy nervioso. ¿Quería ser capitán, no, eh? Sí. ¿Qué? Justo le tocaba al capitán este vuelo. ¿Qué? Justo le tocaba al capitán este vuelo. Claro, justo me manda a mí ahora. Tengo que renunciar a ser capitán. A ver, pues, cómo me va. Calle 7 Extremo, vamos a volar en los paramotores. Se veía todo, las casas. ¿Y el despegue, qué tal la sensación? La verdad, muy bueno. El señor nos hizo una allá arriba, una acrobacia, como él le dijo, lo desviaba. ¿Qué sentiste? Y para un lado, para el otro. Sentía que iba a vomitar, pero no, lo mantuve nomás, pero. ¡Lo mantuve! No pasó nada, pero bueno, la experiencia. ¿Y a ti ahora? No, yo no, ahí nomás. Tiene que hacerlo. Es su turno ahora a colocarse el casco. Instead of dead.
experiencia. Digo que no es fácil. Digo que no es fácil. Llamemos un vamos. Y lo bajó el mío, le encargué. Una experiencia única. ¿Y lo volvería a hacer? Lo volvería a hacer. Es más, tengo planeado volver. Pero debería retar a alguien entonces del programa, no sea un conductor. Me gustaría traerla a Anabel. Ya Felipe vino, bueno, yo estoy viviendo esta experiencia. Anabel, tenés que venir. Nada de que tengo que sacarme fotos, que tengo que comprar tela, que tengo... Tenés que venir a Villatunari. Tenés que venir, amigo. Que venga a Villatunari. Tiene un reto, Anita, así que tiene que responder. Diego Merritt. Y después me quieren subir a esa cosa. No son ellos, soy yo y usted, ¿eh? Y en el fondo, vos, mamita reina. Diego Merritt, ¿era necesario subir la invitación al Facebook de Calle 7? Pero bebé, para que vengan todos los que quieren. ¿Qué bebé? Claro. ¿Por qué me dice bebé? Bebé. Más regalos, ¿entiendes? Más vajilla. El depa, nuestro depa está vacío todavía. Nuestro depa. Nuestro monoambiente, bebé. Quiero soñarme así como si sueña película. ¿Sabes qué? Estoy viendo un garçonier que está mejor que el monoambiente. ¡Ay, continuamos mejor con el programa! ¡Qué desastre! Pero sí. Falta María, ¿no? Falta María. Anita, lo único que me preocupa es que creo que mis camisas no te van a hacer cuando me prepares el desayuno. Juguita naranja y el huevo frito. De... Yo no sé cocinar. Es Fabricio. ¿Qué? Yo no sé cocinar. O sea, pero se las pondría. No. ¡Ah! ¡Ay, vamos! ¡Qué desastre! Vamos a competir, por favor, mejor. 6 minutos para esta prueba. Punto de quiebre es el nombre de esta competencia, Felipe. Estamos listos entonces para disfrutar de esta tercera competencia. ¿Cuánto decimos? ¡Tres! Ay, 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 en minutos nada más conoceremos qué pasa en esta nominación. Sabremos quiénes irán a instancias finales de nominación y quién se enfrentará a Jersey. Y mañana, eso usted no se lo puede perder. Por eso, tiene que estar pegadito a su pantalla. Dígame también usted en el Facebook, ¿a quién apoyan? Si usted apoya a John, si usted apoya a Andrés, déjele su mensaje de apoyo, que es muy importante para ellos el saber cuánta gente los valora, valora su esfuerzo y los valora obviamente en su equipo. El tiempo está corriendo y esta competencia apenas arranca. Preste atención usted que está viendo detrás de su pantalla Calle 7. Punto de quiebre, una competencia histórica que además de agilidad y fuerza, algo sucedió con Andrés. Le piden que tiene que pisar el último cubo, quizás sí, pero toma la delantera John en punto de quiebre que requiere bastante resistencia. Compiten todavía con ayuda de los equipos que ellos escogieron. Así que aún hay chance de poder ayudar tanto a John como a Andrés. 4 minutos con 45 segundos. Todavía no se ha marcado ni una sola campanada. Avanza, avanza el tiempo y empiezan a entregar todos nuestros gladiadores. Y usted está viendo una competencia de primer nivel en la que nuestros gladiadores están entregando todo porque ninguno de ellos quiere irse a la banca cuando estamos en una semana muy complicada. Jersey está a la espera de su rival, que será o el gladiador John o el gladiador Andrés. Lo que sí sabemos es que uno de ellos deberá enfrentarse a Jersey mañana en el día de la banca. Y mire lo que acaba de pasar con Andrés, mucho cuidado, mucha precaución. Andrés se encuentra bien, está muy complicada la situación. Ay, 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 lo que pasa en el equipo de Andrés. Estamos viendo la repetición en este momento de la caída que tuvo el gladiador Andrés. Muy fuerte, pero este gladiador. Ay, 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 que cuidado. Fuertísimo. Está bien para seguir compitiendo. El que no está bien está un poquito en short, pero no pasa nada. Hay más para que después se cambie. A ver, Josecito, ¿usted sí puede hablar con él? ¿Estás mejor? ¿Estás bien, Andrés? Sí, sí, tú me ves, no te preocupes. Perfecto.
Ok. ¿Viste para qué te rasuraste? ¿Perdiste la fuerza? ¿Se acuerda la que era Sansón? Este es Sansón. Sansón, okay. No le diga, oiga. Son en sobres. La competencia número 1 la ganó yo y eligió el sobre número 4. Y la competencia número 2 la ganó Andrés y tiene el sobre número 2. Andrés, si usted quiere parar la competencia, si desea, lo podemos hacer, si quieres hacerse ver. Aunque tenga sangre en el cuerpo, no voy a parar. Siempre tiene sangre. Aunque tenga sangre en el cuerpo, ¿cómo tiene ahorita en el cuerpo? No, aunque esté sangrando, lo que sea, yo voy a dar todo hasta lo último. ¡Qué bueno! Pero así son los reyes de un mundo muy, muy, muy lejano. ¡Ay, lo admiro! ¡Lord! Le dice. El tiempo corre. 2:15. 1-1 van en campanada, Sony Andrés. Ahí los vemos a sus compañeros haciendo todo el esfuerzo posible. Dos John, Andrés solamente una. ¡Felipe! ¡Diga! Beto, ¡José! Vale. ¿Qué pasó? ¿Dónde es la despedida de soltero? ¿Dónde me la van a hacer? ¡Ya la estamos armando! Oye, ¡ya! ¿Sabes qué? Esta noche te vamos a llevar a un lugar, ¿sabes qué? Encantado. ¿Sabes qué, hermano? Te vas a sentir en el paraíso, hermano. ¿En serio? ¿Cómo que se puede, señoras y señores? ¿Sabe qué? Pero no Diego digan a Berri, nadie porque Diego, ahorita se ve enojado. No se preocupe. Usted va a tener su despedida. Anabel sí. También porque se Mayra, la organizamos confirmó, con Florelina. Déjete, ya sabe. Confirmado, Ricky en la despedida. Moira. Moira, nada de llevar a Ricky, ¿ok? En primer lugar. Ya confirmó, Ricky. Moira, escucha. Eso. Nada de estar saltando cuando el cura pregunta. Y me opongo, nada. No me arruines, es mi momento. Yo no te digo nada con Ozuna. Me lo está sacando de encima, Diego. Un minuto con 10 segundos. Dejen de alimentar. Yo quiero por favor, llevar los anillos. De Diego. Felipito. Dígame. ¿Puede llevar los anillos? Oiga, ya están quería. En su bolsillo, ya. Ya está todo listo, Dieguito. ¿En serio? Sí. Pero por supuesto. Le voy a conseguir el almohadón, Dieguito, para que lo lleve. Escucha, Beto. ¿Cómo la vamos a pasar? ¿Cómo va a sentir este Diego? Bien. El tiempo se está acabando. Están entregando todos nuestros gladiadores. Últimos segundos de competencia y empiezan a acelerar nuestros competidores. Por ahora, 2 camaradas para John, 2 camaradas para Andrés. Los últimos 30 segundos de competencia, estamos en vivo para todo el país. 19:16. Y mirá, Ivana, cómo está al parecer hablando con alguien. Está a la espera del pase que le vaya a dar el gladiador Choco. Y ahora sí, sale Ivana por el equipo de John. Está muy, muy, muy atento también el gladiador, todo lo que sucede. Sin embargo, el tiempo está llegando a su fin. Atención, contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo, tiempo! Uy, 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 esta competencia es muy fuerte, ¿no? Sí, harto muy compleja. Cardio, harto cardio. Y aparte que Andrés estuvo pasando. Oiga, Anita, un percance. ¿Qué? Anita, venga, entrenó. Yo personalmente que la conozco la noto muy contenta, muy feliz. Felipe, por lo usted que... también. Es que, ¿sabe qué? Para un hombre, tanto para una mujer, este es un gran paso. ¿Y sabe qué? La felicito porque es la mejor decisión que haya tomado, Anita. Felipe. Ya yo estoy casada, Felipe. Ah, es pero... más, mañana para el desfile me voy a poner el vestido con el que me casé hace 3 años. Yo solo quiero hacerla feliz. Diego, mire, con todas esas alucinaciones. Puso en el Facebook la invitación. Pero en ese entonces, Anita... ¡Me están llamando sí. Padrino! Pero Anita, mira, un evento. Venga, para que nos cuente. Anita, bebé. Pero Anita. Escuchame, en ese entonces, cuando usted se casó, bebé, usted estaba distinta. Ahora está más grande, está más madura. ¿Me entiendes? ¿Usted se imagina bailando mañana el vals, por ejemplo, con el señorito Diego Merritt? ¡Ay, qué emocionante! ¡Qué bonita escena! Esa canción, tiempo de vals, tiempo para... Con todo el cariño, a Diego sí lo va a poder abrazar. Imagínate, Anita, imagínate esta postal. Ahí, ya viene.
entrando las cómodas, los livings, las garrafas, los catres. ¿Y todo eso nos regalan bien? Nos van a regalar todo, nos van a forrar el departamento, ¿sabes qué? Y nos van a, ¿sabes qué? Nos van a colgar billetes y billetes así por todo lado, Anita. ¿Y joyas? Sí. Joyas. ¿Y tres días de fiesta? Ya la está pensando, Diego. Ya la está pensando, tres Diego. Tres días vamos a festejarla. ¿Tres días de fiesta? Sí. Y después y todavía, Anita, imagínense la luna de miel. La luna de miel. No. ¿Qué pasa, a ver? Ya este juego no me ha gustado, ya como luna de miel. Después de eso no va a querer soltarme, le digo, nada más le digo, ahí no. Ahí está. Bueno, pero no, ya pues no de brazo a torcer, Anita. Diego Merrill, venga a tomar sus pastillas, yo las tomo. Oye, venga, ¿saben qué? ¿Saben qué? Me imaginé a Diego Merrill entrando así. ¡Buah! ¡Buah! El salto del tigre. ¡Oh! Estoy listo. ¡Oh! ¡Ay! Imagen, imagen, ay. Felipe, yo me lo imagino todos los días, papá, Felipe. Le va a dar algo. Ojalá no esté mirando, señor juez. Ay, me lo imaginé al señor juez. ¡Ay, qué asco! ¡Oiga! 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 Ay, atento. Perdón, señor. Perdón, señor juez, me disculpa. Discúlpeme, señor juez. El ganador de esta tercera competencia y quien tiene derecho a elegir un sobre es el competidor John. ¡Champion! ¡John! ¡Se lleva esta competencia! Mire, por favor, John, usted escoge sobre. Claro que sí, quiero elegir el sobre del número uno. ¿Cuánto? Uno, el sobre número uno. Saliendo en portugués, portañol. Portaño. Ah, obrigado, obrigado. Perfecto. Sobre número uno. Sobre número uno. Josecito, sigamos hablando de Villatunari. Usted y Leonardo la pasaron espectacular. La pasamos increíble, pero ustedes veían que estaba ahí María correteando. Ella no la pasó nada bien. ¿Verdad que lloró de miedo a las alturas? No solamente lloró, sino que la mujer se expresó de esta manera misma. Uy, ay, no. Alturas, ayer voy a tirar de un avión, no sé. Ay, mira. La persinada. Que ya está rezando. Está rezando. Es que yo tengo miedo a las alturas, de verdad. Pero aquí estás segura, estás con arnés, estás con un profesional. No, incluso cuando vas a despegar un avión, yo cierro los ojos y siento que me desmayo. Pero, ¿sabes qué? Esta experiencia no te la va a quitar nadie. Pensá en eso. Son unos minutos nada más. ¿Estás lista? Vas a ver todo Villatunari y vas a ascender la bendición, la oportunidad de estar en los cielos. Es algo increíble. Sí, por eso lo voy a hacer, porque no voy a venir en vano, como lo dije ayer. Esta vez sí lo voy a hacer. Enfrentalo, vas a ver que te va a gustar. Y lo escucha. Sabes que es algo muy bonito. Es fobia, altura. Esto te vas a dar cuenta que no es así como te imaginas. Es muy suave. Te pasa algo, no sé, me desmayo arriba, no puedo. Pero no te vas a desmayar porque te va a gustar. Equipo rojo. Eso. No. We fall, we change our hearts. I came in like a rainbow. I never hit so hard in love.
María, ¿qué tal la experiencia? La verdad que muy aterradora, pero... Tranquilo, ¿disfrutó esta experiencia nueva? Sí, la disfruté, pero ay, estoy aterrada, mi mamá. Luqui lloró, María, pero miren quién estaba frente al televisor mirando la nota. Mira cómo se ríe, a ver, se le hace la burla. Pero a ver, queremos escuchar tu risa, a ver. No se burle así de su compañera. Mira cómo se te ríe. No se burle, la pobre estaba asustada. Estaba asustada. Ella se muestra brava, pero ella le da miedo. ¡Tanto miedo! ¡Tanto miedo! Mira. Así como vas al agua, o sea, ubícate, ¿no? En ningún momento, por lo menos yo lo intento. Compito hasta el último momento, no como vos, que no lo intentás y te cagás de risa. Venga, a la casa, a la casa, a la casa, a la casa. A la casa, a la casa, va. No te vayas. Vamos a la casita. A la casita, a la casita. No te vayas. ¿Sabes qué? Me gusta, María como que se pone como en posición. María está como en posición de ataque. Esto en el colegio no sabe jugarlo, ¿no? A ver, María, venga. María, cambie la cara. Me gusta ver la cara. María. Por favor, María, es un juego, María. Es un chiste, amiga. ¿Cómo también? Usted no se ría tampoco tanto, ¿eh? Así la cabeza. Ay, María. Amiga. Así como usted no se lanzó, digamos, a la roca esa, no sé. Es verdad. Vas a ver. Momento de compartir la última copa. Pero Anita, usted debería ir. Usted debería ir. Yo creo que. ¿Qué les pasa? Este tipo ya está mal. ¿Qué, güey, hijo? Yo me he inspirado aquí y ustedes se ríen. Es que sabes. ¿U qué? No. ¿U qué? Cuidado que. ¿Sabes? ¿Sabes lo que pasa? Que Felipe. Josecito está muy extremo, entonces hace posiciones como extremistas. ¿Qué pasó en Villatunar y volvieron locos? ¡Vamos! Vaya a tomar el mismo. Dale el remedio también a José y al mismo Diego Mendes. Cuando vaya Anabel, van a poner dos para motor para que Anabel se pueda subir. Ya estamos listos, Anita. 7 minutos para esta competencia. Estamos listos. ¿Cuándo decimos? Tres, dos, uno. Uno. Arrancamos, señoras y señores, en esta competencia solo compiten los nominados, quienes salen a toda velocidad, una competencia bastante complicada, pero no solo eso, mañana Bolivia atenta, atención porque mañana nos casamos, sí, se cumple el sueño de Anabel Angus, se casa con Diego Merritt. Ay, ¿en serio, Anita? Diego, ¿va a seguir con esto? No, oiga, Anita, ya podemos, tranquila. Anita, ¿va a ser con así vestido largo o corto? Es bien sencillo para buscarme, pero yo que voy a ser invitada, ¿cómo me vengo? Fiorella, vamos a tener un desfile de novias, con que venga y me salve, por favor, mañana. Pero está todo no bien. Se casa. No, oye, siento, Diego. Somos varias las novias. Hay que decirle a los fotógrafos que estén atentos para el beso. Sigamos con la competencia, Moira. El beso, ay, qué entretenido, me gustó eso. ¿Y usted, Josecito? Yo todo bien. Oye, dice que Felipe va a ser el muñequito de la torta. Muñeco de torta le digo. Vamos a ver qué pasa con los ascensores. Ahí empiezan a entregar todos nuestros gladiadores en la competencia. Usted puede enviarle su apoyo en nuestras redes sociales. Jersey está a la espera del competidor con el cual él tendrá que competir mañana en el día de banca. Mañana, un día lleno de sorpresas. Moirita. ¿Qué pasó, Betito? ¿Viene de novia? Negativo, Movilocho. ¿De qué va a venir? Esta señorita será soltera para toda la vida. ¿Cómo? Ya te quiero ver aquí más adelante. Vamos a mostrar después esas imágenes. ¿Y usted, Betito, viene de novio? Siempre.
siempre es que hoy está cumpliendo y te la está dando de detallista, hombre. Oye, oiga, cinco Beto, meses para sacar papeles de esa arte. Aproveche para mandarle saludos, que la está mirando, seguro. Tamarito, un beso, amiga, te quiero. No, es que después empiezan los haters y ahí los haters. Entonces, prefiero mejor no. Por ahora no. A ver, pero ahí estamos viendo cómo en competencia empiezan a entregar todos nuestros gladiadores. Gracias, Moira. Gracias por provocar una pelea, Moira. No pasa nada, Betito. Yo solo quería mandarle un saludo y decirle felices seis meses, amiga Tamarito. Ya le subió. Continúa, uno más. Continúa la competencia, señores. 4 minutos con 15 segundos. 0-0 hasta el momento, pero está llevando la delantera el gladiador Andrés. A pesar de tremenda caída que se dio en la anterior competencia, ya lleva la delantera con la primera campanada. Mira, se le bajaron los llores de nervio. El tiempo está corriendo, está colgado. El tiempo está corriendo. Chicos, no puedo relatar, se me colgué, por favor, sigan ustedes. 4 minutos, atención, una campanada por lado hasta el momento. Pero atención, Bolivia, y no solo Bolivia. Atención, gladiadores, porque tenemos que contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Paramos el tiempo, señoras y señores. Nos vamos a una pausa cortita y al retornar más competencia en Calle 7. Calle 7 Ultra. La noticia del momento. Buenas noches, bienvenidos a la noticia del momento. Tenemos mucha información para compartir con ustedes hoy en Telepaís Edición Central. Este es un avance de nuestros principales temas. Hoy en Telepaís. Dictan detención preventiva para 2 policías. Son investigados por la liberación de 2 reos peligrosos. Por seguridad, serán recluidos en la FELCC Central. Al menos 30 postulantes a la Gabriel René Moreno estafados. El acusado fue puesto ante un juez cautelar. Cobraba hasta $900 para ingresar sin rendir examen. Demanda contra el secretario de Movilidad Urbana. La dirigencia del transporte urbano inició un proceso en su contra por supuesta usurpación de funciones. A medianoche vence el plazo para entregar listas de candidatos. Los partidos políticos intensificarán sus campañas electorales a 3 meses de los comicios generales. Convocan a la marcha contra la violencia de género. La manifestación partirá desde la plazuela del estudiante y llegará hasta la plaza central. El testimonio de Andrea Vélez hundió al Chapo Guzmán. La mujer fue su mano derecha del narcotraficante. Luego de que la enviara a matar, colaboró como testigo protegido. A las 19:45 llega Telepaís Central. Quédese con nosotros. La noticia del momento. Así decidimos 2019. Este domingo a las 21:30 horas. No se pierda una edición especial de Así decidimos de cara a las elecciones nacionales. Bolivia conocerá la intención de voto del electorado. Analizaremos la primera gran encuesta con la presencia de los panelistas Carlos Valverde, José Antonio Quiroga, Manuel Canelas y Álvaro Puente. Bolivia camina a las urnas para definir el futuro del país. Todo el debate y el análisis en Así decidimos. Primera encuesta. Este domingo a las 21:30 horas. Sí, todos tenemos flujo fuera del periodo. Como uno me da la ropa interior. Un día probé nosotras diario. Y ahora los uso todos los días. Descubrí que podía sentirme limpia y seca. Y mi ropa interior siempre como nueva. Para nosotras, nosotras diario. Íntimamente lista, íntimamente segura. Simba. Debes recordar quién eres. Eres el legítimo rey. De Disney, El Rey León. Gran estreno, jueves 18 de julio, solo en cines.
Destapa, disfruta y recárgate con millones de megas gratis. Busca los códigos bajo las tapas. Envía un SMS con el código al 799 y registra tus datos. Disfruta el sabor de estar conectado. Participan las botellas Peques y Super Mini de Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Fanta y Sprite. Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la Autoridad del Juego. Soy el senador Óscar Ortiz y quiero contarles cómo lucho contra la corrupción desde el Senado. Recientemente he propuesto una ley que limita las contrataciones directas. Se trata de impedir que los gobiernos contraten obras sin una licitación pública transparente. Nunca hubo esta ley, porque los gobiernos nunca intentaron frenar la corrupción estatal. Siempre digo que los gobernantes debemos tener las manos limpias y para ello hay que crear leyes que impidan la corrupción. Soy Óscar Ortiz. Tengo las cuentas claras y mis manos limpias y propongo leyes que impidan la corrupción. Mañana voy a cenar con Chicho. Mientras Malena hace una conquista sin alborotos. Salud. Elvira sí sabe cómo marcar territorio. Te lo voy a repetir solo una vez. No te metas con Pichón. Tú no sabes de lo que soy capaz cuando se meten con lo mío, guapa. Lo mejor de Vuelta al Barrio. Mañana, 9 horas. Radio Disney. 98.5 Santa Cruz. 102.7 La Paz. 107.5 Cochabamba. 100.9 Tarija. Radio Disney. Escucha eso que quieres sentir. Señor Cine Sábado. Ingresa a un mundo espiritual. Estoy en la red. ¿Cuándo regresamos a casa? No saldrás de aquí. El legado. Señor Cine. Sábado, 22 horas. Calle 7. Ultra. Continuamos, amigos, con mucho entusiasmo porque hoy es viernes. Pero la musiquita no nos acompaña para estar tan alegres. Pero atención, señoras y señores. Es un momento muy decisivo para los nominados. Vamos a continuar. Querido José. No me había dicho que se había sacado foto. ¿Foto? ¿Cómo en así? Los paramotores. ¿En serio? Sí. Bonita foto. Inolvidable para el recuerdo. ¡No! ¡Miren por todo! ¡Sí, oye, ya no me respetan aquí. ¡Linda aventura en Villatunari! ¡José Panda! ¡El público se ríe! ¡Qué ¡José Panda en Villatunari! Ahí está, mira de lindo. Tan tierno, bebé. ¿Qué dirá tu bebé, no? Mi papi. Ok, señoras y señores, atención, atención. En esta oportunidad ya está Johnny, también el gladiador Andrés, para competir. ¿Cuál es la risa? Un panda. Ya, perdón, ¿cuánto decimos? 3, 2, 1, calle 7. 3 minutos y medio le restan a la prueba. Los gladiadores están haciendo todo el esfuerzo posible por salir de esta nominación. Están bastante pegados en esta competencia que pone a prueba la fuerza de los gladiadores y la resistencia, porque elevar los ascensores no es nada sencillo. Tienen que jalar y jalar y jalar con mucha fuerza. Esto cansa, agota los brazos y obviamente los gladiadores van bajando el ritmo poco a poco. Pero de eso se trata, de tener a los mejores con la polera de color. Y solo así podemos saber cuál de ellos merece esta polera. ¿Será Andrés o será John? Uno de los dos volverá la camiseta amarilla. El otro tendrá que entrar en una batalla muy dura junto a Jersey, que perdió ayer con David. Complicado, el público amarillo está dividido en este día. Pero mañana en la noche, sábado, el público completo estará dividido. Rojo versus amarillo. John está tomando la delantera. Andrés ya está en el descenso. Veamos
esto es lo que sucede cuando les quedan 2 minutos con 17 segundos. Cambia la situación, es ahora John quien está llevando la delantera. Empieza a desenganchar, se sale del ascensor y cruza por las estructuras con el pañuelo en su poder. Un pequeño error de Andrés hace que ahora John lleve la delantera de la competencia. Cruza por la piscina, listo para dar una campanada. Sin embargo, por el otro lado, Andrés empieza a pisar en los talones. En cualquier momento sabremos cuál de estos dos gladiadores retorna a su equipo. Sigue corriendo el tiempo. Quien sigue llevando la delantera hasta el momento es John. Pero Andrés ahora sí está con toda la energía para poder recuperar esa pequeña distancia que perdió. Falta bastante tiempo, 1 minuto y medio de competencia. Vemos que John tiene 2 campanadas, Andrés va en busca de la segunda. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¿Quién retornará a su equipo? Y quién lamentablemente tendrá que volver a competir el día de mañana por un pase a la banda, algo que nadie quiere tener en estas instancias finales, Moira. Y claro que sí, Fiorella, continúa la competencia. Andrés continúa compitiendo, pero John es el que está llevando la delantera en este momento. 2 campanadas cada uno, sin embargo, John está ya en el ascenso del ascensor. Queda tiempo, nada está dicho hasta el momento. Puntuación al azar, no se sabe nada hasta que deciden abrir los sobres. Pero atención, escúcheme muy bien, John y Andrés, 45 segundos le restan a la última competencia de esta noche. Se termina el tiempo, últimos segundos, gladiadores. Andrés debe acelerar porque John ya lleva la delantera y están observando muy cerquita a nuestros señores jueces. Se acerca Fabricio a darle ánimos a Andrés para que pueda realizar la competencia de manera más rápida. Pero ya se lo nota agotado a este gladiador y eso preocupa mucho a los compañeros que están apoyándolo. Pero el tiempo se acaba, tenemos que contar, decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Por favor, señor juez, a ver si nos puede dar el veredicto final de esta competencia. Por favor, señor juez, el ganador. ¿Eh? El ganador de esta última competencia y quien se queda con el último sobre es el competidor John. ¿Pueden ayudar? Estamos bajando los elevadores. John, venga, por favor. Ahí viene John. Rápido, muchachos, tenemos 30 segundos, por favor. John, con la compañía. Exactamente. Por favor, que vengan a ayudar a John. Exactamente, ya estamos listos. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer, gladiadores. Por favor, tomen sus sobres. ¿Están listos? Maravilloso. Llegó el momento, entonces. 3, 2, 1, abrimos sobres. El ganador. Y quien vuelve al equipo amarillo es John. Se va a celebrar con una deliciosa Coca-Cola. Muchas gracias, Bolivia. Esto fue Calle 7. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Con el auspicio de Coca-Cola. Con Promo Vegas, disfruta el sabor de estar conectado. Malta Real. Energía natural y sabor refrescante.